Venga, chicos, salimos juntas. Desde una visión global, la verdad que destacaría que el haber podido servir de ayuda a todo el entorno que compone la música en directo, o sea, a los artistas que han vuelto a poder subirse al escenario, sus técnicos que han podido estar en activo junto con sus músicos, la sala que ha vuelto a abrir y el público que ha vuelto a venir a los conciertos y a disfrutar de ellos. Todo eso al final es lo que compone la música en directo. De que con toda la seguridad y con mucho cuidado, tanto arriba como abajo, podemos hacer conciertos seguros, la gente puede disfrutar, los músicos pueden disfrutar arriba, nosotros, los técnicos también, y que es posible. Para mí lo más gratificante de haber trabajado en este ciclo han sido dos cosas. La primera, hacerlo. Y la segunda, ver disfrutar al público de un concierto en un entorno seguro. Yo creo que la industria de las artes escénicas estamos viviendo una época muy difícil, ¿no? Es muy preocupante. Todas estas personas tienen familia, tienen personas que dependen de ellos, así que algo hay que hacer. Así que muy agradecido que ha empezado esta iniciativa de Cremation.